Bueno, bienvenidos en esta oportunidad. Estamos directamente sobre un vehículo Ford Econoline. Este vehículo lo vamos a hacer algunas pruebas para verificar el estado funcional del sensor de presión absoluta del múltiple de admisión, el sensor MAP. Este sensor lo tenemos ubicado en esta parte, ¿sí? Si ustedes se fijan, este sensor tiene aquí en esta posición, aquí tiene una manguerita y esta manguerita se va directamente hasta el múltiple de admisión para que sea capaz de tomar, digamos, la depresión que genera el motor, ¿sí? Este sensor tiene en su configuración tres cables, como los vemos aquí, un cable de color un poco café, un cable de color un poco azulado y otro cable de color café, y tiene una pequeña linecita de color medio morada, no sé si la vemos ahí, a ver, ahí más o menos, cierto. Ok, entonces la prueba que vamos a hacer aquí es directamente con el multímetro primeramente, y luego haremos la prueba con el osciloscopio. Entonces tengo el multímetro, la una punta, la común, la tengo ya conectada aquí a la masa de la batería, a la masa del vehículo, cierto, el negativo de batería, y con la otra punta, la punta roja del multímetro, vamos a hacer la prueba. Entonces en estos tres pines yo debo encontrar un voltaje de alimentación, una masa y una señal. La particularidad especial de este sensor es que el sensor MAP de este vehículo es un sensor MAP de tipo digital, ¿sí? Entonces este vehículo pues va a tener una señal de tipo digital. En este caso yo voy primeramente a medir aquí, ¿sí? Vamos a medir aquí primeramente el primer pin. Voy a colocar aquí la agujita, cierto, colocamos ahí la agujita y vamos a medir aquí qué sucede, ¿ya? Colocamos ahí el multímetro, la punta del multímetro, y venimos por acá y medimos, fíjense, los 5 voltios, ¿sí? Estos serían los 5 voltios de alimentación para el sensor, ¿sí? Vamos a hacer otra medición en el siguiente pin, vamos a poner por aquí. Vamos a pinchar aquí la agujita y vamos a tocar aquí con el multímetro, ¿cierto? Ahora fíjense, yo tengo aquí 2.5 voltios, ¿sí? 2.5 voltios. Vamos a dar aquí un tip. A ver, ahí se nos desconecta un poquito. Yo con el multímetro en esta posición, en el pin del medio, si ustedes se fijan, estoy midiendo el pin del medio, ahí. Yo tengo con el multímetro 2.5 voltios y prácticamente no se mueve ese voltaje. Fíjense, 2.5, se mueve apenas el tercer decimal, 2.55756, fíjense. Entonces lo que hace el multímetro en el cable de señal, porque este es el cable de señal, lo que hace el multímetro es promediar el estado alto, ¿sí? Y me muestra, digamos, el promedio de la señal de tipo digital, ¿sí? Entonces en este caso me da los 2.5 voltios porque el pulso necesariamente va a ser de 5 voltios, ¿sí? En este caso, ¿sí? Yo voy a medir la última posición y obviamente lo que nos queda por medir será la masa del sensor, ¿cierto? Entonces vamos a medir aquí. Medimos aquí y yo tengo aquí una masa, fíjense, de 16 milivoltios, ¿cierto? 16 milivoltios. Ok, lo que nos toca es tal vez regresar aquí al pin de la señal. Vamos a volver acá. A ver, antes de esto, yo lo que voy a hacer es desconectar el soque. Vamos a ver si nos ayudan por aquí. Vamos a desconectar el soque. Tiene una patita aquí. Perdón. Dos patitas. Eso. Listo.
Vamos a mostrar entonces, ¿cierto? Vamos a hacer las mismas mediciones ahora con el socket desconectado. Voy a medir el primer pin donde tenía yo la alimentación. Normalmente va a ser los mismos 5 voltios. Cógele aquí. Va a ser los mismos 5 voltios de alimentación. Entonces vamos a medir aquí. Yo tengo aquí, fíjense, ahí colocamos en el primer pin. Y estamos midiendo 5.05 voltios, voltaje de alimentación. Vamos a ver ahora qué pasó con el pin de la señal. Sí, vamos a colocar ahora la agujita aquí, directamente en el pin del medio, ¿sí? Y tocamos ahí, ¿cierto? En el pin del medio estoy midiendo. Y yo vengo y encuentro, fíjense, 5 voltios. Vamos a medir nuevamente. Ahí está, 5.05 voltios. Es un voltaje un poquito más pequeño, entonces obviamente también con esta prueba con socket desconectado yo me puedo dar en cuenta que a través del voltaje que yo mido aquí, que es 5.05 voltios, es el cable o es el pin que lleva la señal hasta la computadora. Comparémosla nuevamente con el voltaje de alimentación, que es el primer pin. Sí, fíjense, ahí cambié el primer pin y yo tengo aquí, bueno, 5.0607 voltios, ¿cierto? Es un ligeramente más alta el voltaje de alimentación. Por último voy a medir la masa en el pin número 3. Vamos a colocar aquí la aguja y ahora yo mido algo parecido, los mismos 16 milivoltios, ¿sí? Listo. Lo que nos queda ahora es medir la señal del sensor con el socket conectado y el motor encendido. Entonces, primeramente vamos a hacer la medición de frecuencia de esta señal. Vamos a colocar la agujita aquí en el pin del medio, ¿cierto? Vamos a colocar aquí la agujita en el pin del medio. Vamos a mantener ahí la aguja. Yo tengo aquí 2.5 voltios yo tengo aquí, ¿ya? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es cambiar aquí para medir la frecuencia, ¿sí? La frecuencia, yo puedo medir la frecuencia y es una medida un poco más específica. Y fíjense, ahora yo tengo aquí en el cable de señal, ¿cierto? Estoy nuevamente, repito, en el pin del medio y estoy midiendo frecuencia. Fíjense, yo tengo ahí una frecuencia aproximada de 136.7 hercios, ¿sí? 136.7 hercios. Ya. En esta misma condición voy a colocar una punta para medir aquí la señal. Sí, vamos a ver ya los pulsos con el osciloscopio. Sí, vamos a colocar ahí un caimancito. Sí, colocamos ahí un caimancito. Y vamos a tratar de mantener, digamos, aquí también el cable del multímetro, ¿cierto? Entonces, fíjense yo lo que he hecho. La agujita está conectada en el pin del medio. El caimán que se irá hasta el canal del osciloscopio está conectado también. Fíjense al punto que yo puedo medir la frecuencia nuevamente, que es 136.7 hercios. Y ahora vamos al osciloscopio. Sí, yo tengo aquí el osciloscopio. Voy a utilizar en este caso el canal número 2, ya lo tengo configurado. Y vamos a ver aquí en la pantalla. Sí, fíjense. Vamos a ver primeramente cómo está calibrado el canal del osciloscopio. Si yo tengo el canal número 2, fíjense ustedes. Vamos a ver si logramos ubicar el cursor aquí. Fíjense, yo tengo aquí un voltaje de división de 2 voltios, ¿sí? O sea, significa que cada cuadrito va a valer 2 voltios. Vamos a ver entonces de cuánto es el pulso. Vamos a subir un poquito aquí esta intensidad. Vamos a mover aquí un poco el cursor para cuadrar bien la señal, ¿cierto? Lo tengo muy arriba, vamos a ponerlo un poquito ahí. Fíjense, y yo aquí tengo
En este caso aquí lo puedo ver una serie de puntitos pequeñitos, sería 2 voltios. Y por acá tengo los otros 2 voltios, ¿sí? Y yo tengo aquí un poquito más arriba, casi ya los 5 voltios, ¿cierto? Esto es los pulsos, digamos, de 5 voltios que se esperan encontrar en este sensor. Lo que vamos a hacer ahora es hacer una medición. Aquí con el osciloscopio voy a seleccionar el canal 2 para medir. Vamos a poner aquí medir en el eje horizontal la frecuencia, ¿sí? Y en estos momentos debe estar midiendo ya la frecuencia, ¿sí? Fíjense, yo aquí ya tengo el valor de frecuencia que dice 136.6 hercios, y es la misma frecuencia que yo había medido con el multímetro, ¿cierto? Entonces coincide que en este caso el osciloscopio también es capaz de medir la frecuencia. Y una otra medición que puedo hacer aquí es, vamos a measure en el eje vertical. Puedo poner aquí el máximo y ahora me va a estar midiendo el pulso, ¿sí? El máximo, el voltaje máximo al que llegue el pulso, que en este caso fíjense es de 4.96 voltios. Entonces el multímetro es, el osciloscopio es capaz de medir la frecuencia de esta señal y los pulsos que obtenemos del sensor MAP. La condición en completo estado funcional para este sensor, en la condición de switch en contacto a una altura aproximada de 2600 metros sobre el nivel del mar, corresponde a 136 hercios. Ahora vamos a encender el motor, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede con esta frecuencia y qué sucede con los pulsos, ¿sí? Ahí está, hemos encendido el motor. La frecuencia debe ser un poquito más baja. Vamos a verificar. Tengo yo una frecuencia aproximada de 98 a 100 hercios de señal, ¿sí? De frecuencia para este sensor. El motor está encendido y empieza los pulsos y cambia obviamente la frecuencia de esta señal. Podemos ver acá que los pulsos de 5 voltios se mantienen y en este caso pues queda lista esta prueba con el vehículo encendido y en ralentí. Lo que vamos a hacer ahora es acelerar un poquito. Vamos a acelerar un poquito para que exista mayor succión. Vamos a verificar qué pasa con la frecuencia. La frecuencia aumenta un poquito, luego disminuye porque hay más depresión, hay más succión en el sensor y obviamente se nota aquí el cambio de la frecuencia. Listo, entonces vamos a dejar hasta acá y recuerde, pues usted puede darnos sus comentarios, sugerencias o inquietudes en nuestro canal de YouTube para todos los seguidores.